Hola mis cuervitos, hoy les hablaré de tres estrategias para ahorrar. Número 1, toma riesgos. Número 2, comete errores. Y número 3, confía en tu instinto. Mucha gente toma grandes riesgos, unos de forma inteligente, otros un poco tontos que no deberían tomar. Confía en tu instinto y actúa inteligentemente. Te equivocarás muchas veces, sí. Pero eso está bien, nadie salió ganando yéndose a la segura. Debes de saber dónde termina tu esfuerzo, comienza tu fracaso. Hice un estudio, mis cuervis, un análisis minucioso de la situación financiera de ingresos y de gastos. Hay que observar hacia dónde va el dinero y la forma en que podemos ahorrar. Si logra uno un aumento de salario, por ejemplo, no gastarlo, ni los bonos que recibamos. Hay que utilizarlos para pagar deudas. Y cuando las hayamos liquidado, destine ese dinerín para el ahorro y los gustitos varios. 1. Registra los gastos de compra. 2. Haz un presupuesto. 3. Planifica el ahorro de tu dinero. 4. Establece objetivos de ahorro. 5. Decide según tus prioridades. 6. Diferentes cuentas de ahorro e inversión para diferenciar objetivos. 7. Hay que ahorrar dinero. Sea más fácil con transferencias automáticas. 8. Observa cómo crecen tus ahorros. Yes. La inspiración existe, pero tienes que encontrarte trabajando, ya lo dijo Pablo Picasso. Solo fallarás el 100% de las cosas que no intentes. Mañana les daré otras estrategias para ganar dinero. Ahora sí, mis cuervitos, inspiremos. Mantenemos. Y expiramos. Y ahí vamos con la emperatriz, el as de bastos o varas y el mundo. La emperatriz es el arcano número 3. Para mí es un número mágico. Me encanta, mis cuervis. Representa crecimiento, creación, fecundidad, establecimiento de bases sólidas. Una gran señora representa la maternidad como producción de nuevas obras. Función de sentimiento, es la madre de la vida. Pero no abusen, mis cuervis, porque suele ser asfixiante y castradora. No se me conviertan así, pero también es el amor creativo e inspirador. Enamoramiento que inspira a crear. Representa el nacimiento de algo, como un hijo, un libro, una película, una pintura, etcétera, etcétera. Dicta también una fortuna favorable, solución de problemas. Puedes estar como persona, hombre o mujer, seductora o seductor, una persona muy maternal. Las dos funcionan para el amor, mis cuervis. Te sugieren dejar a un lado lo autoritario y la vanidad. Ahora seguimos con el as de bastos. Como carta número 1, que es, representa el arcano mayor, el mago. En el plano de proyectos y como la cubre el elemento fuego, tienes la fuerza y la energía de tu parte. Esta carta nos dice que estás esperando algo que aún no se materializa, pero la emperatriz nos augura todo el éxito en ello. Observa bien la carta. Hay una mano que sostiene una vara firmemente. La mano surge de una nube y a la vara le están saliendo muchos retoñitos. Eso representa nuevos comienzos y con la renovación de vida. El as de basto es una carta muy poderosa, significa el despertar de energías. Tienes que estar consciente que vendrán nuevas oportunidades, incluso
fuentes insospechadas. Debes de mantener una actitud abierta y atenta a cualquier señal. Mucho ojo. Ahora, el mundo. Mira el número que es. El arcano número 21. 2 más 1 igual a 3. ¿Ves cómo todo se complementa en las tríadas? ¡Excelente! Carta de gran potencia. Tauro, Leo y Capricornio. También Acuario. A la vanguardia. Esta carta representa recompensas. Abre tus manos para recibirla, pues significa creatividad, armonía, el éxito y la expansión. ¡Wow! Prepárate para la plenitud también en el amor. Sé que algunos han estado trabajando duramente en ello y llega la recompensa. Para los que tienen pareja, mejorarán notablemente los ánimos. Y los que no, ya anda rondando por ahí, dando vueltecitas, y tal vez hagan un viaje por el mundo. Cuentan con buena salud, éxito mundano y ricas experiencias. Conclusión, mis cuervitos. Una tríada muy prometedora, pues unidas tienen el poder infinito. Solo basta con que tú lo sepas aprovechar y estar, como dije antes, atento, atento a las señales. Si las ves, no dudes en seguirlas. Hoy he visto algo nuevo en esta tríada. En el moño de arriba rojo de la carta del mundo se mira una flor de lis. No me había yo dado cuenta. Es símbolo de la realeza francesa. Ya les he comentado que este tarot original es francés. En la segunda mitad del siglo XV, la flor de lis se tomó como símbolo de su bien hacer y los alquimistas lo unían a sus blasones cuando lograban alcanzar gran iluminación. Para mí, cuervitos, hoy que la vi me dio un gran mensaje. Vi el número 3, observen bien, y sobre todo que la envuelve un moño rojo. Encuentra tu mensaje. Ahora los dejo con Osho y Los Ángeles. No sin antes recordarles que me compartan y suscriban. Solo así podré seguir con el canal. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye bye. Esto fue el Búnker del Cuervo.